Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer lo último en mascarillas. Mira que llevamos meses llevándolas, mira que hemos hecho de muchas clases, pues ahora esto es lo último. Es en tres dimensiones. Vamos protegidos porque he cogido una tela que es antibacteriana, que resiste 60 lavados, que está homologada. Y sobre todo, y lo más importante, que es antibao. La gente que lleva gafas me entenderá. Mascarillas con gafas, insufrible. Esta la voy a probar para que veáis cómo quedan las gafas. Va muy bien, la he probado y ahora entre todos vamos a hacerla. Mirad, se sujeta así y la gafa, como reposa en esto, aunque siga hablando, no se pone con vaho. Además, con gafas veo mejor el objetivo. Así que vamos a trabajar entre todos. ¿Vamos? Bueno, he cogido esta tela. Vamos a poner cara con cara. Como ya os he dicho, esta es la tela homologada, ignífuga, antibacteriana. Y nos vamos a ayudar de un plato. Yo no tengo plato aquí, pero sí que tengo esta tapa que me puede servir como referencia. La medida para tamaño adulto es de 22 centímetros. Entonces lo voy a pintar alrededor. Me voy a ayudar de unos pocos alfileres porque esta tela se me mueve bastante. Esto ya lo descartamos. Y vamos a doblarlo por la mitad. La doblamos y medimos 3 centímetros desde el centro aquí y 3 centímetros aquí. Al otro lado lo doblamos y la marcamos. Y aquí la doblamos y la marcamos. Aquí, aquí y aquí. Vamos a coserlo todo alrededor, menos este trocito de aquí. Bueno, ya lo tenemos todo cosido. Ahora, por estos agujeritos, lo vamos a volver. Nos vamos a ayudar de la plancha. Ahora cogemos una goma y la vamos a dejar a 15 centímetros. A 15. Lo doblamos. La cortamos. Y lo que vamos a hacer es meterla aquí. Así y así, y la otra por aquí y por aquí. Vamos a coserla a la máquina. Bueno, ya la tenemos cosida. Ahora lo que hacemos, desde la esquina de aquí y de aquí la doblamos, y de aquí la doblamos. Nos ayudamos con la plancha para así nos resulte más fácil trabajarlo. Y ahora marcamos el centro. El centro de aquí. El centro de aquí. Y también aquí. Y aquí. Aquí, aquí y aquí y aquí. Nos seguimos ayudando, en este caso, de la tapa. Y marcamos desde el centro de aquí hasta la otra esquina. Desde aquí hasta aquí. Desde el otro lado, así. Desde aquí hasta aquí. Nos tiene que quedar como tengo hecha esta, así. Vamos a la máquina y vamos a hacer lo mismo en esta. Bueno, ya la hemos cosido. Ahora lo que tenemos que hacer es abrirla, la planchamos y el resultado es este. Bueno, este es el resultado. Las gafas, aunque hable, no se empañan, así que el resultado es muy positivo. Ya sabes, suscríbete a mi canal.
Todos los domingos te avisará de que subo un vídeo y así estaréis a la última, como esta mascarilla. Un beso, adiós.